Muy, muy rápido llegó la primera victoria del ciclismo colombiano en este reinicio de la temporada. Además, una victoria especial de parte de un corredor de los pocos que ya superó el COVID-19. Así que vamos a analizarlo a continuación y también la previa de la primera etapa de montaña que llegará justamente mañana. La victoria de hoy de Fernando Gaviria del Team Emirates, la verdad que tiene muchos condimentos en toda la situación que estamos viviendo. Recuerden que ellos fueron los grandes damnificados cuando todo esto comenzó allí justamente en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, donde tuvieron ese contagio de varios corredores, incluyendo a Richese, quien fue el lanzador hoy, y a Fernando Gaviria, justamente el corredor que nos entrega el ciclismo colombiano este triunfo. Muy, muy especial esta victoria porque él se recuperó, tuvo que pasar muchos días de cuarentena, no solo allí, sino después en su regreso a Colombia. Y hoy en la mañana la gran noticia era que este equipo veía como tres de sus corredores, tres colombianos, Camilo Ardila, Sebastián Molano y Cristian Muñoz, tenían que dejar la carrera porque habían tenido contacto con una persona que resultó positivo, aunque ellos todavía no arrojan un resultado positivo. Eran muchas cosas malas, eran muchas barreras, justamente sobre todo esto que tiene que ver con el COVID, las que enfrentaban allí en este equipo y al final resultan teniendo esta victoria. La etapa como tal tuvo un libreto mucho más esperado, a diferencia del día de ayer. Era un recorrido prácticamente llano, se tuvo la fuga normal de equipos pequeños que se sabe que no va a llegar, y después en el repecho, donde tal vez uno podría esperar que se tuviera algún ataque, se pasó simplemente a ritmo y todo quedó para ese último kilómetro, para el embalaje que se anunciaba principalmente entre el de Keuning Quick-Step, Sam Bennett y Fernando Gaviria, ahora solo junto a Maximiliano Richese. En el embalaje no se tuvo ningún tren que lograra dominar como tal, ni siquiera el de Keuning Quick-Step. Y la clave vino en esa curva a derecha donde se presentó una caída un poco a mitad de pelotón que no logró afectar como tal al embalaje, y donde sí vimos que Fernando logró tomar una posición muy muy clara, y esto sumado a la potencia que le vimos, porque desde atrás no pudieron recortarle ni de Mar ni Bennett, pues pudo celebrar con toda la comodidad del caso, como lo hemos visto en sus mejores momentos. Por supuesto, este triunfo es fundamental para la confianza del corredor, de Fernando Gaviria, uno de los que más ha sufrido. Yo creo que pocos como él han tenido que lidiar con toda esta situación, y tener este triunfo tan claro en la primera oportunidad, pues por supuesto que le viene muy bien no solo a él, sino a su equipo, al Team Emirates. Sin cambios aparentes en la clasificación general, nos vamos para el día de mañana, porque tenemos el primer final en montaña, muy interesante. Hay buenos escaladores en esta carrera, por supuesto algunos de ellos son colombianos, y me imagino que todos ustedes tienen muchas ganas de ver montaña. Esta es la etapa de 147 kilómetros y medio, con final en Picón Blanco. Es casi una unipuerto, es decir, la dureza está centrada allí, por más que se tengan algunos premios de tercera categoría. Todo va a quedar, creo, para el Picón Blanco de categoría especial. Esta es la subida de poco más de 8 kilómetros, una subida muy dura, de verdad, para escaladores puros, y que tiene una buena regularidad en sus pendientes, como ustedes lo pueden ver. Tiende a estar sobre el 9% de promedio, pero con rampas máximas que se acercan incluso al 20% en muchos puntos de la subida. Especialmente se considera que la zona para atacar viene superado o más o menos sobre la línea de 4 kilómetros ascendidos, cuando falten más o menos unos 4 kilómetros a meta, es decir, en la mitad de esta subida. Allí comenzará un kilómetro que es casi al 12% y se sostiene al 10% durante 2 kilómetros más. Una zona de 3 kilómetros muy conveniente para realizar el ataque, aunque antes, por supuesto, se puede hacer la selección que requiere este tipo de ataques en montaña. Pero básicamente se tienen unos 4 kilómetros y medio finales, ideales para marcar las diferencias
cuando resulte el corredor más fuerte justamente. Si bien todavía no tenemos certeza de cuál puede llegar a ser el escalador más fuerte, sí me parece que hay dos bloques principales que pueden tomar la vocería, la iniciativa, al menos en el ritmo, allí en la subida final, en esos primeros kilómetros. Uno es el Team Ineos de Iván Sosa, Richard Carapaz, y el otro es el Movistar Team de Alejandro Valverde. Creo que esos son los dos bloques principales, aunque corredores en primera persona ya pueden aparecer varios. Ya vimos que Esteban Chávez parece estar en una buena condición. Mikel Landa también parece estar en una buena condición. Simon Yates, en cuanto a la etapa, puede aparecer. Hay varios corredores. Por supuesto, ustedes me pueden ayudar con la lista. Yo creo que en esta condición de incertidumbre se pueden presentar algunas sorpresas. No es tan fácil ver quién llega en una gran condición física para esta primera subida, pero seguramente será muy emocionante. Recuerden que la transmisión en Colombia es de RCN y de Win Sports también. Lo pueden ver en Colombia. Y nosotros aquí también tendremos nuestro primer análisis en directo a través de YouTube y probablemente también en Facebook. Les recuerdo, para quienes nunca han llegado a este contenido en directo, allí vamos a tener una infografía que nos va actualizando cómo va la carrera. No tenemos imágenes de carrera, eso no lo podemos hacer, pero vamos analizando, ustedes y yo, a través del chat, vamos analizando, comentando, nos vamos acompañando mientras vivimos la etapa. Algo que puede resultar muy interesante si usted es de los que suele ver ciclismo solo, solitario allí, pues bueno, puede venir aquí a Ciclismo Colombiano y nos acompañamos en la última hora de carrera el día de mañana. Así que ahí está la cita y por supuesto después tendremos el resumen de lo que será la tercera etapa de esta Vuelta a Burgos.